¡Buenísimo! Bienvenidos, muchachos. Bienvenidos a una nueva edición de Fox Sports Radio. ¡Kiss! ¡Claro! ¿Cómo lo extraño cuando no los veo? Son tan lindos. Y son tan inteligentes también. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Estamos bien o no? Muy bien. ¿Qué pasó? Bien. ¿Qué pasó con Chile? A ver, Bichiwi, quiero saber qué pasó con Chile, cortito. Triste, yo estoy triste, pero confiado. ¿Sí? Sí. Yo también estoy igual. ¿Qué más quiere? A ver, un concepto corto, Mauro. Yo también estoy triste, muchísimo, pero porque fue error de Arturo Vidal, pero se puede, todavía se puede clasificar. Vamos, todavía vamos, se puede, Chile. Se puede. Cualquiera se equivoca y hay que seguir apoyando a Vidal porque se equivocó, ¿no? Y ¿cierto? Hay que seguir apoyando. A todo el equipo hay que apoyarlo. Carlito, pásasela a Carlos. Perdimos, la verdad, nos jugamos muy bien, pero bueno, aún quedan unos puntos, así que vamos, Chile. Vamos. A ver, Agus, te quiero escuchar. ¿Qué pasa con Chile? Se saca los balazos con este Venezuela, este Bolivia, perdón. Medio triste con el partido, pero confío que vamos a la Confederación. Este es mi Chile, que vamos a ir. Ya pasó la Confederación. No, a la Mundial, eso. Eso, vamos a ir al Mundial. A la Mundial, vamos. A la Mundial. Copa Mundial 2018. Eso. Pásasela al Santi. Dale la pelota. Pase. Yo encuentro que estoy triste y decepcionado porque yo pensé que lo podemos hacer mejor. ¿Ya? Y también apoyar a los jugadores porque yo creo que se la van a poder en Bolivia. Tommy, ¿qué piensa el también Tommy de Chile, Paraguay? Decepcionado del equipo, pero confiado, tenemos que ganarlo juntos. Sí, vamos, vamos. ¿A quién me falta? ¿Quién me falta? Marcelito. No quería opinar sobre esto. No quería opinar sobre aquí Chile llega la Paraguay. No, porque me da mucha pena porque Chile no jugó nada bien el partido. ¿Ya? Todos creían que iba a ganar Chile. ¿Y qué pasó? Se comenzó a desordenar el mediocampo. Díaz no funcionó bien. Y como yo digo, Díaz, si no funciona, no funciona el mediocampo. Bueno, muchachos, yo sé que estamos todos medio tristes, pero confiamos en nuestra selección, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, los titulares! ¡Veamos! ¡Vamos a tomar esto con ánimo! ¡Vamos, titulares! ¡Vamos! En Fox Sports Radio Kids. Ya tenemos sobre el triunfo de Colo Colo ante Universidad de Chile. Analizaremos la derrota de Chile ante Paraguay. En nuestra misión Kids logramos entrevistar a Marcos González. Nuestro querido profesor nos mostrará una jugada polémica y nos enseñará las reglas del juego. Revisaremos los mejores Instagrams de los jugadores. Todo esto y mucho más en Fox Sports Radio Kids. Buena, Mauro. Rafa, ¿te tocó el estadio? Rafa, ¿qué haces esa copa ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué haces esa copa ahí? ¿Qué copa? No la veo. Cuando le diste la paliza de Rodrigo. Muchachos, miren lo que les traje. Y ustedes tienen mucho que ver también. Campeón del Pin Fox, el primer campeonato de Pin Fox ha hecho en agenda. Lo gané para ustedes. Un aplauso, representando a Fox por Radio Kids. Este es de ustedes también, esta copa. ¿Te parece bien? Ya. ¿Cuándo vamos a competir? Espérate, es la de Arturo Vidal, ¿no? ¿Ah? Es la de Arturo Vidal, ¿no? ¿La copa? Sí. No sé, parece, ¿no? Sí. Está buenísimo. Sí. Fue bonito. Bueno, volvemos con toda la información de Paraguay, Chile, todo lo que se movió, todo dentro del estadio, fuera del estadio. Vamos un corte y ya regresamos. Fox por Radio. ¡Kiss! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Ya estamos de vuelta con Fox Sports Radio Kids, con toda la información en lo que se vivió adentro, fuera. ¿Quién fue a ver el partido? Yo. ¿Quién estuvo en el estadio? Yo. ¿Sí? Yo. ¿Quién le tocó trabajar? Yo. Presenta tu nota. Sí, aquí ver, está. Para por todos favor, los amigos. Productor, ponga la nota. Le va a gustar. En la esquina del club, del club. Amigos de Fox Sports Radio Kids, hemos llegado a la previa del partido Chile-Paraguay. No se lo pierdan solamente por Fox Sports Radio Kids. ¿Cuál es el jugador más guapo de la selección chilena? Alexis Aránguiz. Y yo estoy más o menos, ¿no? Más o menos. Ah, bueno, tengo posibilidades, ya tengo posibilidades. Quedó bien, ¿verdad? Quedó bien. Más o menos. Bien. A ver, ¿cómo va a ser el pronóstico Chile-Paraguay? Vamos a ganar 3-1. ¿Nos podemos hacer un gritito todo aquí? Ya. ¡Sachi! ¡Sí! ¡Ale! ¡Sí, sí, sí! ¡Viva Chile! ¡Vamos a ganar! ¿Cuánto va a ser el pronóstico Chile-Paraguay? Gana Paraguay. ¿100%? 100% seguro, porque no hay margen de error de Paraguay. Esta tal vez, si no, se acaba la ilusión de Paraguay. ¿Usted viene a arbitrar acá? No puedo, me encantaría venir a arbitrar a Chile. Ganaríamos 10-0. No, pero no se puede. ¿A
Acuérdense que él es un dios de la arbitraje. Miren, miren, miren esta limusina. Yo creo que deben saber quién es. A lo mejor, yo no sé por qué tiene los vidrios polarizados, pero a lo mejor ustedes sí saben. ¿Cómo está Leonardo? Fan suyo, ¿verdad? Yo había escuchado mucho de ti y vine a Estados Unidos especialmente para conocerte, no para ver el partido. Para... Muchas gracias. Un saludo para Fox por Radio Ciencia y especialmente para ti. Número uno. Hemos llegado a galería, supuestamente, hemos llegado a galería completamente y de a poco van entrando los hinchas en esta pequeña, pero pequeña intervención porque ya se viene el partido entre Chile y Paraguay. Ahora, 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 ahora. Estamos aquí para Fox por Radio Kids. ¿Cuál es su jugador favorito de la selección paraguaya? Santiago Saucedo. ¿En serio? Sí, en serio, en serio. Y Anthony, Anthony que es un arquerazo. ¿Quién va a hacer los goles en Paraguay aquí? Lucas Barrio. Lucas Barrio. ¿Quién gana hoy? Paraguay, obviamente. 100%. Sí. Muy bien, gana Paraguay según ella. Pero yo creo que va a ganar Chile. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para ganarlo. ¿Cuál es tu nombre? 12, Cintia. Anthony Cintia. Loñe Jamba y Teta. Ah. ¿Nos puede decir algunas palabras en guaraní? De por ahí, de la indemnidad. Número 3, Gustavo Gómez. ¿Qué significa eso? Que eres muy lindo. Número 6, Miguel Zamudio. Estamos en Galería Chilena, donde está la Marea Roja y le vamos a hacer una pregunta a los hinchas. ¿Quién hace los goles hoy día? A ver. El rey Arturo Ibarga. Muy bien, estamos aquí con los amigos de la Patagonia. ¿De dónde vienen ustedes? Venimos de la República Independiente de Magallanes, desde Punta Arenas. Venimos a disfrutar por primera vez un partido de fútbol y más aún de nuestra selección junto a mi hijo Sachiel, junto a nuestro amigo de Valdivia. Estamos apoyando nuestra roja de todos. Muchachos, ya está a punto de comenzar el partido y le vamos a seguir contando cómo fue el encuentro. Ya nos vemos. Chao. Impresionante. Tuvo una suerte. Mauricio, ¿qué le pasa? Hola, Raya, está celoso primero con Lucila y con esto. Sí, tenemos una duda todos. Yo creo que todos estamos. ¿No le pediste nada, Farca? Ni una. ¿Qué le pediste? Creo que no tenía. ¿No tenía nada? Ah, nunca tenía. Vino en un taxi, ¿no? En taxi llegó. Sí, llegó en taxi blindado. Sí, llegó en taxi blindado. Oye, Mauro, buenísimo, ¿no? Hermoso. Y la niña era linda, ¿no? Sí, sí. Para mí lo único que tiene bueno Paraguay son las mujeres. ¿Sacaste besos? Oh, sí. ¿Qué pasó? Para mí lo único que tiene bueno Paraguay son las mujeres. ¡Ah! Y me salieron enamoradizos. Y aún así nos ganaron. Y nos ganaron igual. Tienen lindas mujeres y nos ganaron además. Ah, pero sí. Los jugadores, el único que conocíamos todos aquí en Chile era Lucas Barrio, los demás. Sí, pues era más desconocido. Y Romero. Romero y yo. Que juegan en el Alavés. Villar. Sí. Villar, que bueno, sabemos que está lesionado, pero... Pero la verdad que es un arquero que tiene mucha trayectoria, mucha experiencia. ¿Le gustó pero con Paraguay? Chile, pero Paraguay jugó Chile, bien, ¿no? Sí, sí. Jugó Carlito. Muy a rato. A ver, en general Paraguay hizo el fútbol que él quería mostrar contra Chile. La verdad es que se metió atrás y cada vez que Chile cometió un error, ¡pum! Aparecía sí. Y queda así. Quiero saber, quiero escucharlo, pero vamos a ver el compacto y vamos hablando de lo que está pasando, de lo que pasó en el partido Chile-Paraguay. Miren, ahí están los técnicos, Arce, Pizzi. Los jugadores saliendo a la cancha, Lucas Barrio, que conoce bien esos pastos, me parece. ¿Eh? ¿Jugó bien Lucas Barrio? O sea, sí, no, pero... A ver, Mauro, ¿jugó bien? Yo jugando casi 100 años con la misma técnica de meter ¿cómo? Un gol y tirarse al suelo en como media hora. Sí. Ah, hacer tiempo. Todo el rato, sí. Yo digo, que el arquero y el... Se me olvidó cómo se llama. El arquero... Escuchemos a Bichigui. No le hicieron nada, se tiró y se quedó como media hora como si lo hubieran... Sí. Y lo hubieran asaltado y lo hubieran chillado. A ver, no, mira, Chile se acercaba. Chile los primeros minutos con Marcelo Díaz. ¿Jugó bien Marcelo Díaz, Carlito? La verdad, no creo que muy bien. Le faltó dar unos pases claves, pero una cosa que yo quiero decir, que cuando estábamos hablando de que hacían tiempo, de que se tiraban al piso mucho rato, yo creo que cualquier país lo haría. O sea, sí, una claro. Cosa de que cualquiera hiciera tiempo. Pero nosotros somos o sea, jugando de verdad, contra Chile, le tienen un respeto, Agustín, le tienen respeto a Chile los equipos que vienen al Monumental, ¿o no? Yo no entiendo por qué decimos pero que... le dije a Agustín. Sí, igual, porque... Tranquilo, hombre. Dale agua. Ya se puso rojo. ¿Ya? Ya. De que sí, igual, no, son amigos porque hacen el mismo deporte y es... A esto le teníamos miedo, al juego aéreo de los paraguayos, mira. Chuta. Marcelito, ¿qué pasó ahí? Dime, ¿qué pasó ahí, por favor?
ver si me quemó todo. Ya, todos sabemos eso, pero no, ¿qué pero pasó? No, ¿llegó bueno, mal parado? ¿Qué pasó, Marcelo? Lo que pasó es que... Ya quería sacarlo. Es que Chile... ¿Ya? Comenzó a usar mucho el juego aéreo. Ya, sí, y atacar no, por juego no, aéreo. Y no, hay algo que me parece... No pensábamos, pero escuchémoslo. No pensábamos que Paraguay se iba a tomar el aire. Ya, no, o sea, yo creo que se apoderó del juego aéreo. Marcelo, yo encuentro que... Quiero preguntarte, porque lo vemos, ¿hay un error de Arturo Vidal de cabecear hacia su arco? ¿No tenía que peinarla solo? Sí, no, le iba directo a Bravo la pelota, pero él quiso sacarla. Fue un error. Ya. Sí, que pero, Vidal pensó espera, que tenía espera, alguien... Toma, pero toma, otra toma. Cosa es que en el partido estuvo literalmente todo mal. El arbitraje, ya. La cancha, el juego, todo. O sea, nada se dio para Chile, Bichi. No, Paraguay... Es que según ahí escuchando, leyendo, Bravo le había dicho a, ¿cómo se llama? A Vidal, que no tenía nadie atrás. Ya. ¿Ah? Y el Vidal no le escuchó a Bravo, no le hizo caso y se metió el autogol. Después, Rafa. Por eso Bravo le lo retó. Nachito, a ver. Chile trató de irse por las bandas también, en hartos momentos, pero todo el rato, como iban para arriba por las bandas, como estaba jugando a ratonado Paraguay, todo el rato molestaba. ¿Qué jugar a ratonado? Es que, ¿qué juega el ratonado, para Santi? Paraguay no jugó a ratonado. A ver, Santi. Paraguay defendió bien. Paraguay jugó. A ver, quiero escuchar, a Santi. A ver, no, así no funcionamos. No podemos hablar todo. Santi, quiero escuchar. ¿Qué es ratonado? A ver, explícanos. No, que ratoneado es que juegan atrás. Que juegan, por ejemplo, con varios defensas y que te juegan a contra. Ah, que okay. No dejan. Que algo también que dijo... ¿Pero eso no jugar de contra? Yo creo que eso... Claro, sí, pero, no, pero porque entiendo. Jugar de contra puede ser uno estar manteniendo la posición del balón o estar presionando. Puede hacer juegos de contra. Pero si te caes atrás con todos tus jugadores, con 10 jugadores y uno arriba... ¿Que Paraguay no salía? Sí, no salía. Yo no, creo que Lucas Barrio estuvo en la dame palo, dame de Uruguay, de Paraguay y... Quiero escuchar a Mauro. Hay algo que... No le debote. Pizzi no se dio cuenta... Que nosotros estamos tirando todo el rato para arriba. Eso es porque ellos son mucho más altos que nosotros y además saben jugar mejor juego aéreo. Lo que no se dio cuenta es que tenemos que tirar para abajo y no para arriba. O sea, jugar a ras de piso. Es que sí, porque... Oye, y el segundo gol. ¿Qué pasó en el segundo gol? Hay una trabada de Marcelo Díaz, Agustín. ¿Qué pasó? Pásale la pelota, Agustín. Tengo otras cosas que decir ahí. Dígalo. Sobre de que como Chile juega más para los lados laterales para dar el centro ahí... Ya. Y por eso no tuvo casi ninguna oportunidad de gol, porque iban, como Chile está acostumbrado a jugar por los lados y dar centro, ¿ya? Todo el rato se la quitan por esa parte y los paraguayos la tiran por el medio, arriba. Claro, buscan más por el centro. La pelota. Carlitos. En general yo creo que, como decía Mauricio, Chile jugó muy por arriba y yo creo que ya, perdieron 3 varones por arriba, ¿por qué no pudieron como pensar, decir, ya, por arriba no se puede cambiar la estrategia? Buena. Dar por abajo, por ejemplo, los corners, todos por arriba. Y no entiendo por qué no podía mandar uno, o sea, por abajo. Paraguay jugadores de la capacidad, Marcelito, los jugadores de Chile con capacidad, sabemos que son tremendos jugadores. En ningún momento pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Le estamos errando. Sí. Pues juguemos por abajo. Porque fue juguemos, como un desperdicio. Tratemos de pegar de cancha, Marcelito. Paraguay. Paraguay. Es una nueva forma de decir Paraguay. Paraguay. Yo lo entendí. Uruguay y Paraguay. Paraguay tenía muchos espacios, pero Chile, lo que no se da cuenta, había muchos espacios en los que podíamos filtrar la pelota por abajo. Chile lo que hacía era intentar. ¿Ya? Siempre llegábamos a las bandas, las entrábamos, pero ellos rechazaban. Ellos son buenos corners, defensores. 10 corners. 15 corners hubo en el partido. 15. Hubo 15 corners. 10 lo rechazó Paraguay. Mira, o sea, el juego aéreo de ellos es tremendamente potente. Ignacio. Chile también hubo hartos momentos en que quedaba solo abajo. Porque Gary Medel se quedaba abajo. O sea, había muchos jugadores en ofensiva y quedaban muy desprotegidos. Yo creo que Ignacio y con Jara subían. ¿Ya? Y todos los delanteros y los mediocampistas subían para poder dar el centro y meter goles, pero quedaba abajo Gary Medel, entonces se iban al contragolpe y no metían el gol. Perfecto. Santi, ¿qué pasó con la defensa? Que ¿quedaba muy poca gente en defensa? Nosotros, como en Chile, nos desesperamos después del segundo gol, nos empezamos a desesperar. ¿Ya? Especialmente si había los jugadores que estaban preocupados, donde subían demasiado y no podíamos encontrar los espacios, y ahí es donde venían las contras de Paraguay. Yo creo que este juego fue como un poco el superclásico. ¿Ya? En donde ellos ganaron. Pero donde Paraguay era Colo-Colo, un poco. Sí. Sí, más o menos haciendo la analogía. Porque nosotros
jugamos bien, jugamos bien, porque no concretamos, esa es la diferencia. Pero nosotros, ellos metieron los goles atrás del error. Sí, yo no sé, bueno, jugamos bien, pero no llegamos tanto al arco Vichy de Paraguay, ¿no? Vichy. No llegamos mucho al arco porque es el tema, que estaban súper apegados atrás, no arredonados, porque no, igual jugaron bien. Pero estaban todo el rato atrás, o sea, ese 5-4-1 era ir a hacer una contra, más Lucas Barros que podía hacerse una jugada buena, pero era muy malo ese... Era imposible jugar por arriba. Siempre llegaban 3 a 2. Yo no sé, pero a mí Almirón me gustó mucho, Tommy, el jugador que era muy rápido, el jugador paraguayo. Sí, yo quería decir que Chile empezó jugando mal desde el principio. Ya. Y sabía que no le funcionaba así. No entiendo por qué no en el primer tiempo hacían los cambios. Sí, porque tenía... Esperaron 10 minutos del segundo tiempo para hacer los cambios, siendo que si hacían los cambios van a poder hacer más daño. O sea, tú se atrasaron los cambios. Sí, Alexio, se demoró demasiado. Sí, sí. Escuchemos a Tommy, tiene la pelota. Además, al principio, cada vez que enfocaban a un jugador chileno, se estaba riendo con un Paraguay. Sí, pero mira, Rafa, en este jugador... se conocen de los equipos, me imagino. En este juego se puede ver donde siempre todo el rato llegaban 3 contra 2 de defensa. Claro, mira, 2 contra 2. Mira, 2 contra 2 y había uno atrás que se quedaba atrás por el... Lo que pasa, a ver, vamos a ir poniendo, vamos a poner en el contexto de la situación. Chile muy jugado en ofensiva y Paraguay saliendo en contragolpe. Agus, ¿qué te parece eso? No, que voy a decir otra cosa. Diga lo que quiera. No, sí, de que igual Chile con equipos fáciles, ¿ya? Entre comillas, así como, juega como más relajado, ¿no? Como con Portugal, Brasil, partidazo y esto así. O se sea, relaja. Contra el mismo Alemania en Copa de Confederaciones. Se relaja. Como, como con Camerún, que era como uno fácil. Y Burkina Faso cuando jugó acá también. Y como que se relajan y por eso van. Buen punto ese, me gustó. Yo encuentro un poco lo contrario, Agustín. A ver, Ignacio. Chile tiene que cambiar la técnica del juego, hacer los cambios antes, porque también Pizzi cuando llegó al segundo tiempo dejó a Nico Castillo en vez de haber puesto al tiro a Paredes. O sea, ¿tú consideras que Paredes era el hombre indicado para haber entrado desde el minuto uno? No, hubieran puesto cancha y sabía rematar desde lejos y hacer goles así, le tiran un pase. Pásasela a Carlito, que lo quiero escuchar. Carlito. Una cosa que yo quiero decir, para el próximo partido no tenemos a 2 jugadores. Uy, importante también. Jara, digamos que el próximo partido es contra Bolivia. Sí, el martes que viene. Sí, una cosa que a mí me gustó un cambio es que sacó a Jara y metió. Sacó a Jara porque tenía amarilla. Sí, sí. Y metió a. No estoy muy seguro si Orellana. Pero ¿por qué sacó a Jara? Que ya no iba a jugar el próximo partido. Y si lo expulsaban, ¿para qué? Ya lo expulsaron. Igual no iba a jugar el próximo partido. Mira. Era mejor. Por si acaso, porque aunque igual no le sacaron amarilla a otro jugador, mejor cuidar a un jugador que tenía amarilla para que así en el partido contra La Paz, en La Paz, no tenga la amarilla. Bueno, yo creo que esas son decisiones, Rafa, que toman los técnicos, de lo que están viendo, de lo que les puede servir en Bolivia. Vichy, ¿qué conoce lo de Bolivia todavía? ¿Es complicada la altura o no? Muy complicada porque si uno se da cuenta y ve más historias, como por ejemplo la historia de Argentina que perdió 6-1 contra Bolivia, que fue por la altura... Ya, quizás nosotros estemos más acostumbrados porque que tenemos más cerro y todas esas cosas. Pero igual va a estar difícil. Habría o sea, ¿el jugador chileno está más acostumbrado a la altura, a la altitud? Se confiaron mucho los chilenos. ¿Marcelito? Es que, mira, yo quiero decir otra cosa. Es que, mira... Rafa, te con la camiseta de Bolivia. Estoy con Bolivia. Sí, me estoy preparando. Ya, mira, para que ya se concientiesen de qué van a ver los jugadores chilenos. Que nos están viendo, obviamente. Jara ya no está para la selección. No está para la selección. Así de tajante, Marcelito. No está. Jara ya no está. Deberíamos darle la oportunidad. Si lleva 100 partidos la selección, ¿por qué no puede ser más? Porque se equivoca mucho, Rafa. Es un estorbo. Es un estorbo. ¿Qué? Marcelo. Marcelo es drástico con su comentario. Yo encuentro... Mira, yo comparto ahora con Marcelo. Tommy, ¿Marcelito tiene razón o no? No. ¿No? ¿No estás de acuerdo? No. Tenemos que darle la oportunidad a jugar a más jóvenes. Como Pablo Medina. Relájense, a ver qué tiene la pelota. Eso, Tommy. Dale. ¿Quién la pone al piso? Lo bueno es que tenemos a Osvaldo González. Ya. Él juega ya. Se está recuperando, Osvaldo. Sí. Se supone que ya entrenó ayer y está entrenando hoy. Yo creo que ya va a estar bien. Ya. Y juega a la altura y ya tenemos reemplazante de Jara. Pero yo creo que Jara sigue estando a la altura de... Está Pablo Díaz también, no lo olvidemos, que es un buen jugador. También tenemos Tommy. Yo creo que tiene que seguir jugando Jara, pero en algunos partidos donde son... Deberían ser más amistosos y jugar con otro... Imponiendo a otro jugador. A ver que termine, Tommy, que termine. En otro partido, en el partido de antes de ayer,
no debieron haber puesto a Paredes. Yo creo que debieron haber puesto a, no sé, a Pinares, a alguien que sepa pegarla afuera, porque lo único que intentaban era pasar y no podían. Bien, buen punto. O sea, el remate de larga distancia podría haber sido la llave para conseguir un resultado. De hecho, la vez que debimos haber atacado más por el centro. Y la vez que nosotros intentamos, hubo una ocasión casi de gol que fue de Vargas. Sí, buena. Sí. Buena. Santi, el juego tan concentrado en el área de Chile... No complicó las cosas, había mucha gente paraguaya, mucha gente chilena. Sí, yo creo que eso es algo que estaba hablando en la radio, ¿ya? Que es como la peor racha en 13 años, ¿ya?, de goles, donde menos, sí, goles hemos tenido. Yo creo que es lo que hemos escuchado desde hace muchos años, donde todas las personas dicen que nos faltan 9. Llevamos 3 partidos, muchachos, 3 partidos sin anotar seguidos. Sí. Portugal, que fuimos a 120 minutos, no hizo gol. Alemania en la final y este. O sea, ¿es para preocuparse, Bichigüe? Y también... Que termine Tommy para... y te paso a Bichigüe. Santi, perdón. Para el relato de Bartichotto, cuando estaba como hablando, ¿ya?, decía que lo mismo que había dicho Carlos, que en vez de dejar a Jara como jugador, ¿ya?, y sacar a Gary, que nos puede servir, porque bien, Jara ya está suspendido. Y estaba, ¿por qué arriesgar un partido que ya en el minuto 70 ya íbamos 2-0, que ya no podíamos llegar, que estaban los paraguayos muy atrás, que era casi imposible poder darlo vuelta? Poder guardar algunos jugadores. Bueno, esas son decisiones. Por eso les digo que los técnicos tienen estas decisiones, Bichigüe. Estábamos hablando de lo que... Es que me preguntaste de... Sólido. No, pregúntame lo que me voy a preguntar. Yo te quiero preguntar, Bichigüe, si tú estás de acuerdo con el tema de Paredes, que entrara del minuto 1. Que iba a cambiar las cosas. O sea, en parte sí estaba bien lo que había dicho Ignacio, pero... Creo que no, porque él igual se cansa un poco. Además, es que si íbamos perdiendo, eso era como para allá. Tenemos que arreglar las cosas, además de con Valdivia. Si estábamos ganando, era como ya, hay que asegurar este partido y entramos también con Valdivia. Perfecto. Y ahí con eso ya tienen el partido. Pero Nico Castillo, si es que jugó ganado tan mal, o no le daban pelotas de ataque a Ignacio. Nico Castillo jugó bien, pero no hizo lo que tenía que hacer. Porque lo que tenía que hacer, si lo pusieron de 9, tenía que meter goles. Y no le tocaban tanto pelota. Lo mismo que pasó con Valdivia. ¿Ya? Todas las pelotas tenían que llegarle a él y no le llegaron. Es que no pudieron hacer nada. Igual, es que el equipo. A ver, Tommy, el último. Si todo el equipo juega mal, no uno puede hacer las cosas bien. Entonces, Castillo siempre estaba bien posicionado, bien, pero el equipo no dio lo que esperaba. ¿Saben qué? Vamos a ver algo importante, el postpartido, a ver cómo salió la gente del estadio, cómo salieron los jugadores. Vamos a ver el postpartido y volvemos. Vamos, muchachos. Estamos aquí con la derrota de Chile 3-0 ante Paraguay. Y le vamos a preguntar a la chiquilla, porque yo estoy triste. ¿Qué les pareció el partido? Yo creo que fue totalmente culpa del árbitro argentino. Pero una derrota no es nada, vamos Chile. A veces se gana y a veces se pierde. ¿De quién es la culpa de aquí en el partido? Del árbitro, pésimo. O sea, pésimo pitana. Sí. Muy mal. Yo creo que también. La verdad es que... Hola, amigo. Amigo, ¿qué le pareció el partido? Un poquito mal porque nos metieron goles. Luego tuvo que platicar un poquito mejor. ¿Qué pasó en este partido? Perdimos. Eso es la lata. Y me da pena. ¿Qué pasó en este partido? ¿De quién fue la culpa? No sé, mira, sabes que hay varios bajos de rendimiento. No le vamos a echar la culpa a nadie, pero no se encontraron colectivamente. ¿Qué le pareció el encuentro entre Chile y Paraguay? Así. Un baile. Un baile. ¿Por qué ganó Paraguay? Y porque jugamos mejor, vinimos con esa actitud de querer ganar. ¿Qué les pareció el partido? Ganamos muy bien, jugamos mejor. Tuvimos las chances y metimos los goles, andamos bien. ¿Cuál es el mejor jugador de Paraguay? Oscar El Meji Romero. ¿En serio? Sí. ¿Seguros? Seguro. Nos vamos tristes de acá, nos vamos llorando porque acabamos de tener una derrota 3-0. Así que, adelante estudio, nos vemos. Chao. Hay que respetar al público rival. Sí. Dijo cosas interesantes y buenas y me parece muy acertada. Pero fue pitana, sí, porque no cobró un penal válido. Me llamó la atención que todos los niños, muchos niños que entrevistamos ahí a la salida, Mauro entrevistó a la salida,
Pitana. ¿Es realmente el culpable de este partido? ¿El árbitro? ¿Sí? Es que yo creo que sí, igual, porque en una jugada de que le pegaron la patada a Vidal acá como en las canillas, ¿ya? Ahí el penal a Vidal válido. Le pegaron ahí con todos los toperoles y el otro hizo como si a él le pegaran, sí. Y... Hubo penal. Especialmente con toperoles de aluminio. Pero realmente ustedes creen que Pitana es el gran culpable algo que termine la U. Falta fuera de juego y falta que no eran como falta. Rafa. Cosas así. Dame la pelota. Falta. Quiero escuchar a Carlitos con su comentario. Yo creo que el árbitro sí influyó un poco, igual bastante, pero en realidad Chile, en realidad, digamos, seamos sinceros, no jugó bien. Eso. Y yo también bien, opino igual. La culpa que, además de que Chile jugó mal, Paraguay jugó muy bien. Claro. O sea, caímos en cada pelota que perdíamos, pum, Paraguay. Paraguay jugó un partidazo. Yo no sé si jugó tan bien, pero le planificó algo y le salió. Sí, pero, como que, al 100%, ¿no, Mauro? Sí, le salió muy bien la estrategia de quedarse todo ahí arrinconado, por ejemplo, arratonado y quedarse ahí tirado en el suelo como 80 minutos. Sí, el árbitro dejaba eso pasar. ¿Qué les parece si hacemos el 1-1 y vamos desmenuzando qué pasó con nuestra selección? Sí, vamos al tiro con Claudio Bravo. Claro. ¿Qué pasa con Claudio? Miren, ahí está Claudio. Yo creo que a Claudio a ver, Santi. Le faltó la continuidad en el equipo. Le faltó seguridad. Nota para Claudio Bravo. Yo creo que le faltó seguridad. Nota, de 1-7. Claudio capitán, Bravo se sacó capitán. Según Santi, 5-5. Un 5-5. Carlito. Según yo, sacó un 5-8. 5-8. O sea, está dentro. Le bien, va mejor pero... que yo. Yo quería decir que el capitán dijo: los jugadores no estaban desconcentrados porque pasaba lo de Alexis, que estaba desconcentrado por. Está puro pensando en la Maite Rodríguez. No Vidal también. Sí, no, es importante lo que dice, lo vamos a tener también, pero me interesa saber qué nota le pones a Claudio Bravo. Le daría un 7, porque, no fue culpa de él, fue culpa del técnico que no hizo los cambios cuando lo tenía. No tuvo responsabilidad ninguno luego. Ya, Bichiwi. Nota. Ya, ¿está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Qué planeta está ahí? Marte, sí, planeta. Vamos, bien, bienvenido a la Tierra, ven. Yo creo que un 6-3. Un 6-3. O sea, le hicieron 3 goles y tú pones un 6-3. Sí. Está bien. Porque no fue todo culpa de él. Él intentó acercarse a lo que pudo. Además, quizás debe estar un poco nervioso. O sea, en el gol de Arturo Vidal no tiene nada que hacer. No, en el no segundo tenía, trata y casi la saca. Además, en el que hizo el pajarito, el tercero fue un crack. A ver, Marcelito, quiero escucharte. La nota, Claudio Bravo. Yo le pondría nota un 6-8. Va, casi perfecto. Porque no fue la culpa de él, fue la culpa de la defensa, que los laterales... Pero quiero ordenar la defensa. Perfecto. O sea, tú le pones que no fue la responsabilidad de él, Marcelito. A ver, Mauro, ¿qué te parece Claudio Bravo? La nota. Déjame decir alguna cosa. Dale, para acá, ¿quién se entoma? Yo creo que le faltó a Claudio Bravo continuidad en el equipo, porque faltó muchísimo en algunas eliminatorias. Por ejemplo, la Copa Confederaciones, porque casi faltó en todos los partidos. Ederson lo está pasando por arriba, Bravo, en el Manchester. Él ha perdido la continuidad en la cancha. Él no juega en el Manchester City, no ha jugado nada. Ederson. Lo vamos a tener, le vamos a tener una nota sobre lo que pasa con Claudio Bravo. Quiero una nota. Yo le doy un 6 porque sacó una buena que se iba solo y se tiró de palomita. Eso sí. Pero las 4 veces que llegaron, una fue para afuera y las otras fueron buenas. Sí. Agus. Ya tengo nota, Claudio Bravo. La nota es, yo creo que un 5-9, porque igual no fue toda culpa de él. Fue igual, más medito, igual de los... Paraguayo en un contragolpe, el último gol, el contragolpe que nos hicieron, ahí metieron gol al tiro. Claro. Y la otra cosa de que si Alexis no jugó también fue porque igual está como nervioso porque seguramente si va al Manchester, ¿no? Sí, a último minuto, eso es un tema interesante. Sí, yo encuentro que un jugador... Dame la pelota. Yo creo que él debió... Pero sigamos, estamos en el 1-1, después podemos hablar de otros temas. ¿Quién viene? ¿Mauricio Isla? ¿Gary Medel? ¿Qué opinan de Gary Medel? Rápido, para que alcancemos todo. Bichiwi. Yo creo una nota así, le pondría 5-7. Un 5-7, Nachito. Nota 6-4. Chuta, ya. Buenas las notas. Carlito, ¿qué nota le ponía a Gary Medel? 5-4. Ahí está un poquito más. 5-2. 5-2, Santi. Agus.
5-3. Yo le pongo Tommy. Un 6. Porque, ¿un 6? Sí, porque sacó las que tenía que sacar, sacó hartas pelotas, ya. Pero... Sí, pero... Mauro. 6-9 por la garra que tiene. Un 6-9 por la garra. No, mira, Marcelito. Un 5 pelado. Un 5 pelado. Marcelito, está duro con la nota. Bueno, vamos a ver si en el corte Marcelito se relaja un poquito y le pone mejor nota. ¿Y le podemos poner nota a la gente que, nos, que estuvo allá? Que también, a la vuelta, a la vuelta, ¿te parece que le ponemos nota? Listo, vamos al corte y ya regresamos con más Fox Sports Radio. ¡Kids! ¡Vamos, Chile! ¡Es el espíritu! ¡Es el espíritu que necesitamos! Bichico, había dejado planteada una pregunta. Sí, nota para el público, rápido. Marcelito. Nota para el público es un 7. ¿Un 7? ¿Qué? Me parece, no apoya tanto. Mauro. No, para el público en general de todo el estadio. Sí. Sí. Nota al público. Un 2. No, porque mal. Aquí faltan hartas cosas. Por ejemplo, el bombo, donde toda la gente saltaba, animaba al equipo. Faltaba energía. Falta eso, ¿no? Que a veces energía. Pasa. Falta mucha energía. Pero Bichigui. No pueden hacer nada. Un 2-3, porque por lo menos fue. Un 2-3. Solo por ahí. Pero de ánimo. Ignacio. Yo le pondría. De ánimo, de comportamiento, la nota. De comportamiento. De todo. ¿Qué te pareció el público? El público va mucho cuico, como decía. ¿Ya? Te dijo que dijo un 3,5. Yo creo que se refiere a que va otro tipo de público. Sí, otro tipo de persona no va, porque tienen que bajar la entrada. Ya no va gente que no le da vergüenza gritar. Claro, por ejemplo, uno va a un estadio a ver un equipo y está todo. Porque una vez tuvo que Claudio Bravo decirle a la barra que gritaran que. Sí, me recuerdo. Nota, Carlito, a la barra, a toda la gente que va a apoyar. Un 3, porque. Sí. Porque me acuerdo que una vez que. Una vez que Chile no estaba jugando bien, pifia. Y eso cuando se juega hace bien, alentar, cuando se demoraba al principio, no estaba jugando muy mal, no apoyó. Cuando, sí, cuando el verdad. Equipo va perdiendo, lo que más se necesita es apoyo. El apoyo, energía, energía, porque eso, eso hay más silencio que nada. Santi, nota, cuatro, nota el público. Yo lo mismo que Ignacio, yo le pondría un 2-4, un 2-5. ¿No te gusta el público? No, porque no me gusta que si va gente, y se va gente que tiene ya los recursos para comprar una entrada que ahora está en carísima. ¿Y que por eso no alienta? ¿Porque tiene recursos? No creo que sea así. No, pero es que es verdad, porque si uno quizás cambia el público a que es más familiar, quizás hay más niños que no están acostumbrados. Por eso. Pero nota, ¿qué me dijiste? ¿Un 2-3? Un 2-5. Agus, ¿qué nota le pones? Un 2-9, porque estoy concuerdo con Carlito sobre lo que dijo y nota la barra. No alentó tanto, no alentó como un partido de la U que ya en sus tambores gigantes. Claro. No, pero también tenés que acordarse que los tambores ponen esas cosas de la marihuana y por eso los prohibieron. Bueno, el tema. Eso hay que tener recuerdo, también, que se la gente que la está a cargo tenga que tener la responsabilidad de que eso no pase. Que ahora está muy rico. Yo le pongo un 2. La gente está cambiada. ¿Sí? Yo le pongo un 2, puras pifias. Muy bien. No. Sí, yo o sea, pongo, malo. Yo le pongo un 3,5. Perfecto. Ahora hacer un 7, la mejor ¿qué nota. ¿Qué nota le pondríamos? Y este va a ser un tema. ¿Al arquero? No, Jara. ¿Qué nota le ponemos a Jara? Marcelito. Mira, cumplió 100 partidos. Ah, bueno, ya pasó los 100 partidos, pero ahora, como jugamos de local, le dieron la camiseta. Sí, yo quería decir 3,5. ¿Cómo está Marcelito? 3,5. ¿Un 3,5? Nada. Wow. O sea, un estorbo. Un estorbo. Ah, bueno, Marcelito dijo que era un estorbo. ¿Bichigui fue tan así? No, no un estorbo. Quizás no, lo único estuvo un poco más malentendido por el clásico, ¿ya? Pero de nota... Estamos muy influenciados por lo del clásico. Sí, ellos. Sí. Pero yo creo que la nota que le daría... Un 2-7. Porque igual jugó bien. Chuta. Quizá el tema ¿cómo de la... jugó bien y un 2-7? No sé. Hizo algunas cosas. Y me hizo un 2. Ya mejor eso, ¿no? Pero igual sabía qué hacer. O sea, igual se enredó. Quizá tuvo problemas con el clásico. Imagínate, no sé. O sea, no se pudo sacar de la cabeza. No se lo pudo sacar de la cabeza. Nachito, yo sinceramente le pondría un 4. Porque igual hizo cosas buenas, pero también hizo cosas malas. ¿Mauro? 4-5. Completamente, sí. O sea... Suficiente. Sí. Hizo el trabajo suficiente nomás. ¿Tommy? Un 4-3. Un 4-3. Porque lo no. Mismo. No paró nada, estuvo relajado, no se vio. Lo suspendieron, yo creo que sí. Es difícil. Carlito, ¿qué te pareció el trabajo de Jara? Yo le pondría un 4. Y en general yo creo que Jara ha pasado por regularidades. Ya. Por ejemplo, en el superclásico. Se cayó una embarrada con mandó algunas embarradas. Pero hay veces que Jara juega muy bien. Manda unos pelotazos arriba, unos pases muy buenos. Sí. Pero yo creo que hoy día no fue... Nota. El partido fue... Nota a Jara. ¿Me dijiste? Sí, ¿qué un 4. Un 4. Suficiente.
un 3-5. Ah, rojo. Estamos fritos. No, sí, porque igual... No jugó bien. No, pasó, no, porque el no último pasó, partido está en no regular. Sí, está muy irregular. Sant, ¿sí? Hay que probar otro jugador. Hay, por su culpa, Colo-Colo ganó. Hay que darle otra oportunidad. 4-1. Sí. A 4. ¿Quién me queda? El Santi. Nota. Para Jara. 4-5. Bueno, aquí Marcelito está pidiendo diferentes jugadores. ¿Quién conoce a Marco González? Yo. ¿Quién lo conoce? ¿A quién? A Marco González. Yo lo conozco. ¿Sí? ¿Qué, cómo le dicen? ¿Cómo le dicen a Marco González? El lobo del aire. Lobo del aire. Vamos a ver una nota con él. Está la misión Kids con Marco González. Vamos a conocerlo un poco más. Buenas. Llegado a nuestra misión Kids, adivinen qué. Estamos en el Estadio Municipal de La Cisterna para ir a entrevistar al jugador Marco González. Y ahora me voy por el túnel, así que nos vemos. Me acabo de dar cuenta de algo, pero el túnel está un poco largo. Nos vamos a poner por lo menos una media hora para llegar hasta la cancha, así que voy a tener que hacer el esfuerzo. Y por fin, hemos llegado al final del túnel. Marcos, muchas gracias por recibir a Fox por Radio. Hola, ¿qué tal, Mauro? La primera pregunta. ¿Por qué te dicen el lobo del aire? Palma lo puso. Me parece que fue una serie antigua de un helicóptero que salía de un camión. Y eso, pero Palma fue. Eres súper alto. ¿Alcanza la estrella del árbol de Navidad? Depende del árbol, ¿no? Sí, depende. El de mi casa, sí. El jugador más difícil de marcar. ¿Alguno que te haya dejado loquísimo ese grupo? Neymar, puede ser. Neymar, sí, difícil de marcar. ¿Alguna travesura que hayas hecho cuando llegas? Sí, mucha. Igual. Sí, pasarte a la casa de alguna persona, buscar la pelota, sacarle las frutas de un árbol también a algún vecino, alguna sí cosa así. ¿Palestino puede salir campeón del torneo de transición? Ahora, así como vamos, está difícil, pero estamos todavía a pero tiempo, puede, creo yo. Sí, se puede. José, hablar portugués. Sí. ¿Pude hablar también? Sí, puedo hablar un poquito. ¿Sí? Sí, un poquito. ¿Carreteaste con Ronaldinho? No, nunca. Ah, muy bien. No, nunca, sí, bro. No, nunca, nunca. ¿El jugador más guapo de Palestino? No sé. No me ando fijando en esas cosas, papá. No soy yo, pero no sé quién puede ¿Seguro? Ser. ¿Seguro que no? No. ¿Guatitas o Cochayuyo? Cochayuyo. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? No sé. No recuerdo. Ya son años que ir al colegio y no tengo idea. Ahora vamos al ping-pong. Yo te digo algo y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza, ¿ok? Germán Cavalieri es... El técnico. Muy bien. Universidad Católica, Universidad de Chile. Palestino. Juvenal Olmo es... Un periodista. Muy bien. Si es periodista, técnico, ya no sé qué, para sí un montón de cosas, ¿no? ¿Café o té? Café. Un periodista deportivo. El pajarito Orcha. ¿Tu dibujo animado favorito? Lo Transformers. La mujer más linda de Chile, mi esposa. Un chiste corto, sí, pero contigo. Yo ando de desodorante por la calle y uno se desmaya. Y el otro le dice, Rexona, Rexona. Está buenísimo. Me gustó. Marco González es... Hijo de Dios. Un mensaje para los niños, por favor. Que busquen de Dios mientras pueda ser hallado, dice la escritura. Y mientras más joven puedan ellos acercarse a la palabra de Dios, van a tener la instrucción directa de él. Así que ánimo para leer la Biblia y que puedan así enderezar sus vidas. Yo sé ahí bailar un poquito samba. con eso quedó, pero más que claro, ¿no? Con eso quedó claro que sí sabes bailar samba. Muy bien, quedó claro. Soy un estupendo bailarín de samba. Me voy a ir a Brasil, de aquí. ¿Sí? Hola, soy Marco González, aquí del Estadio La Cisterna. Estoy con el Mauro. Hola. Encantado de recibirlo aquí a los niños de Fox Radio Kids. Un abrazo y bendiciones. Se cuidan, se portan bien y se comen toda la comida. Háganle caso a los papás. ¡Chao! ¿Escucharon bien? ¿Se
tienen que comer toda la comida. No, yo creo que a algunos aquí se les pasa la mano con eso. Marco González, agradecerle a Marco González que haya estado con nosotros, que nos porque haya recibido. Él nos da entrevistas. Nos da muchas entrevistas. ¿No? Es un tipo muy serio. Tuve la suerte de ser compañero de él. Es muy serio, muy serio? Religioso. Parecía y, muy. Y es un muy gran jugador. Jugó en Flamengo, jugó en el Atlas, jugó en la Universidad de Chile, Católica, jugó en la selección española. Mucho un saludito, Marcos. Unión Española. Un saludito. Y ahora en Palestino. Así que un saludo enorme, Marcos. Mauricio gracias. Marcó un gol contra Colo Colo. Espérate, Ignacio. Si hubiera estado en la UEL y Mauricio le hubiera preguntado Colo Colo o Católica, ¿ya? Y hubiera dicho Colo Colo. No sé. Porque se cambia nomás. Sí, me pareció rara esa pregunta que le hiciste y la respondió de forma media extraña, porque él nació en la Universidad de Chile. Sí. Oh. Y cuando le preguntaste Católica o Universidad de Chile, dijo Palestino. Eso dijo. Yo lo escuché muy bien, estaba muy atento a tu nota. La verdad que llama la atención porque se inició en la Universidad de Chile. Pero es un buen jugador, Marco González. Creo, eso es lo que me ha pasado con todos los jugadores que siempre preguntáis, o no, cualquiera de dos equipos de los grandes y te preguntan el que siempre te van a decir el que está jugando. Sí, sí, hay jugadores que son más abiertos y dicen, bueno, tengo un cariño especial por la institución que me formó. Como el caso mío, que yo a Audi Italiano lo quiero muchísimo. Pero hay un equipo profesionalmente que me marcó, que es Universidad de Chile. Brian Carrasco. Brian Carrasco, sí, también. Ahora era la polita de Bolivia, ahora la del auto. Ahora es del auto. Pasé y va a pasar a Wander después. Sí, ya. Va a pasar. Oye, a Wander. Sigamos con el 1-1. ¿Quién viene, Coco? Marcelo Chelo Díaz. Marcelo, ¿quién quiere? Enojado. ¿Quién quiere? A ver, Bichiwi. Nota para Marcelo Díaz. 5-6. Uy, no jugó muy bien. No. O sea, a mí me pareció lo mismo. Marcelito, para que vayamos rápido, para que alcancemos. Lo mismo, 5-6. Buena, Marcelo. Mauro. 6-2. 6-2. ¿Te gustó lo que hizo Marcelo Díaz? Sí. Igual, sí. ¿Sí? Es un muy buen jugador, un termómetro un poco del. Ignacio. 4 pelados. O sea, suficiente. ¿Por qué? No hizo un trabajo suficiente. Porque. Algunas veces subía y bajaba, pero también no recuperaba pelota. Pero para eso Tommy, no sirve, Tommy. Sirve para dar pases Marcelo Díaz. Bueno, pero en una posición, un 5-3. Sí, no trascendió, no fue tan importante. No recuperaba. Neutro. Carlito, Marcelo Díaz, con este cambio a Pumas, ¿le viene bien o mal? A Pumas yo creo que... No sé, pero del creo Celta que va a ser titular. Eso es lo que yo sí, creo sí, eso es cierto. Que va a ser titular. Y yo de nota en el partido le pongo un 5 pelado. Perfecto. ¿Agus? 3-5. Un 3-5. ¡Wow! Ay, ay, o sea, ay, estamos ay, medio. Ahí también hubo un gol. A ver, escuchemos a Agustín. Tenemos problemas. Lo subió un ahí poco. Ahí me quedo. Pero hizo una. Sí, porque. Una, contestó una mejor. Porque una no, igual no sirvió tanto como otras veces que ha jugado mejor. Sí, claramente. Pero yo Santi, no pero si no nota para jugado, Marcelo Díaz. 5 pelado. Escuchemos a Santi. Yo creo que un 5 pelado. Un 5 pelado. Perfecto. Bien. Bueno, sí, Marcelo Díaz no hizo un gran partido, no fue lo determinante que fue en otro quizás partido. Quizás no, pero se necesitaba. Pero es necesario. Es necesario de la selección. Sí, ¿quién viene? Porque era la ¿quién viene? Jan. Boseyur, ahí. Boseyur. ¿Qué les parece? Bien, ¿cómo jugó Boseyur? Voy a empezar al revés, con el Agus. Yo diría un 5. Un 5 ya Boseyur. No pasó tanto por la orilla. Sí, porque igual. No. Igual, especialmente no yo creo que afectó la ilusión. Espera. No hay que decir que jugaba muy mal y que jugó muy bien. Jugó por ahí, ahí. Regular. Santi, regular. Nota para Jan Boseyur. 5-3. Porque 5-3. Yo creo que lo que afectó fue la velocidad de los paraguayos. Buena. Dale, Tommy. 4-9. Vamos rápido porque si no nos cansamos. Yo en un 5 porque en la defensa algunas veces alcanzó la velocidad. La pudo quitar, pero en el ataque... Un 5, dice Tommy. Perdón, Carlito. ¿Qué dice Mauro? 4-5. Un 4-5, Ignacio. 5-6 porque iba por las bandas, ayudaba a Alexis y recuperaba balón y daba paso. Buena nota. ¿Marcelito? 4-6. ¿O un 4-6? 4-2, porque le pasó un 4-2. Le pasó lo mismo que a Jara. O sea, buen partido, entre comillas, de Jan Boseyur. ¿Quién sigue? Mauricio Isla. ¿Qué pasa con Mauro Isla? Marcelito. ¿Qué te parece Mauricio Isla? Nota. No apareció mucho en el partido, pero pero eso es lo que hizo, así que le voy a poner un 5. No apareció mucho en el partido, eso es lo que dijo, ¿qué es? Sí, tranquilo. Relájate. Estamos hablando de fútbol. Es más maravilloso. Dime, después viene la luz ahí. Nota para Isla. Ya, un 5. Un 5. Bichiwi. Y todo, Mauricio, y todo esto lo aprendí de Jorge. ¿Un 2-7? No, ya voy a hacer un 3-4. ¿Por qué? Porque nunca llego los centros. Siempre que hacía, lo hacía malísimo. Sí, lo más importante que tiene. Mauro, nota para Mauricio. Yo no lo vi mucho, así que yo le pondría un 3. Un 3. Chuta, que está mala la nota. Le digo 3 porque
Jugó bien. Como, ¿te gustó a ti? Su banda jugó bien. Mira, no todos vemos de la misma forma. Tommy. Yo creo que un 5-5. Porque yo creo que pasó una que estaba upside y le dio el palo. Intentó dar buenos centros, dio pases buenos a Alexis. Carlito. Un 4. Un 4. Agus. Un 4-1. 4-1. Santi. Un 4-5. Un 4-5. Pasamos al Rey, que salió enojado. Arquilito. Salió enojado. Nota para el Rey. 0. En este caso, ¿qué le pasa a Bichibu? Suena penal esa nota. Mira. ¿Sí? Justo quiero escuchar a Santi con la nota para el justo Rey. ¿Quién, Arturo? Yo creo que más que el apoyo que necesita, hay que ser sincero. Yo creo que un 4-2. No jugó bien. Yo creo que hay que ser sincero. Hay bien, ser Santi. Cuatro, Agus, ¿qué te pareció el trabajo de Vidal? ¿Para qué nota? Yo diría como un 5-5. Calma. A ver, Vidal es un jugador muy bueno, pero en este partido no se vio. Tuvo una equivocación, se metió un autogol sin querer con una. Con intentando sacarla, pero en realidad yo le pongo un 5 porque algo hizo, pero no mostró el fútbol que él hace. ¿Alguien recordaba un partido tan malo de Vidal? No. La historia, no me acuerdo. No, 2-5. ¿Está permitido eso, Tom? ¿Equivocarse un poco? Sí. Está bien, algunos partidos, este partido era clave. No pueden ser todo igual. Pero este también es no que se equivoque tanto. ¿Y qué no te le poní al trabajo de él? Un 2-5. Uy. Yo le pondría un 6-1 porque Vidal tiene que subir arriba porque sé que va a haber gente que lo va a criticar por lo que hizo, pero también tiene que ir arriba. Eso, hay que subir el ánimo. Y Vidal, al próximo partido seguramente va a estar mejor. Yo creo que no. ¿Mauro? A mí me pareció algo súper extraño. Y también le voy a descontar un punto por el autogol. Lo que me parece súper extraño es que apareció como si andado, como si fuera a pegarle. Pensó que parece que tenía alguien que lo estaba presionando. Sí, que estaba con la muy cerca. Se quedó en el así que una vez que yo le voy a contar. No. Ya pasó. Con un jugador. ¿Tienen que hacer eso los jugadores? ¿Irse a algunos lados antes, darle libre, ir a hacer lo que quieran? ¿Su vida privada están así? ¿Estos jugadores y Bichigui? No, aquí sé que no. Todo, o sea, sí, está bien, pero lo del Tommy es malo porque ese es de chaquetero. O sea, se pudo haber. Es que da lo no, mismo. No, pero sea es un tema que se conversó mucho. Es que pudo haber bueno, ya, no, se puede que ir los jugadores tengan libre. Se pudo ir cuidado y hacer una fiesta en la casa de sus amigos. Pero eso fue de chaquetero. Fue como muchas cosas. Pero para mí, yo creo que Arturo Vidal le daría. ¿Qué nota? 3-7. Un 3-7, Marcelito. Arturito Vidal. Nuestro Arturo Vidal, el King. Primer tiempo, un 5-2. ¿Ya? Segundo tiempo, un 3-6. Chuta, entonces 4 y tanto. No di la nota. ¿Cuánto y tanto? Vamos con Alexis Sánchez. Este está especial. Yo, Rafa. Quiero... ¿Ah? Yo. ¿Alexis Sánchez? Sí. Le apartamos por Ignacio. Yo le daría un 6-7. ¿Un 6-7? Sí, 6-7. También me preguntó, o sea, me quedó en la cabeza una pregunta que cuando le entregaron la camiseta de los 100, ¿ya? Como que la recibió así, pa, listo, rápido. Y pa, y se fue. Sí, muy frío, ¿no? Estaba achacado así. ¿Nota para Bichigui? ¿Qué te pasa en el ojo? Nota para Bichigui, no, un 2. Estoy llorando en esta tribuna. No. Un 4-2, porque yo creo que si le anduvo todo el rato trapicando esa cuestión de, oh, ya. Ya no, no me quiero ir al Manchester City. Marcelito. Pero Arsenal no me deja. Eso. Marcelito, ya, nota para Alexis Sánchez. Nulo, le repito la nota. ¿Cómo? Ah, le tomáis el examen de nuevo. Sí. O sea, no, contra Bolivia lo esperáis. Este partido no es cuando se acercaba la pelota ahí recién corría, pero caminó todo el partido. Interesante, voy a hacer caminó una pregunta. Todo el partido. Carlitos, te quiero preguntar algo. ¿Le influyó todo lo que se estaba hablando de irse a otro equipo, de la transferencia, de la posible transferencia del Arsenal al Manchester City, en la cabeza de él? Porque es como que te digan que te van a ir al City, tú estás a punto de firmar un contrato y que se caiga esa oferta es como... ¿Es duro, no? Sí. Es duro, sí, y también lo que yo quiero decir es que el Arsenal lo que hizo con Alexis no es bueno. ¿Ya? Porque ahora, cuando Alexis desmotivado termine el contrato va a estar... en diciembre... No, va a estar libre. Va a estar libre, entonces. Nota para Alexis Sánchez. 4-8. Tommy. Yo 4-5. Porque. Se me olvidó lo que es. Bueno, 4-5. Santi. 6-5. 6-5. Agus. 5-5. ¿Sabes lo que quiero? Ahora se nos viene Bolivia. No, y uno viene... al DT. ¿Qué iba a decir? ¿Al DT? ¿Qué nota le pone al DT? ¿Rápido? Dos. Bien. Muy cuadrado, tenemos la posibilidad de salir, de esta derrota rápido. El fútbol te entrega eso. Y es Bolivia. Quiero conceptos de Bolivia. ¿Qué piensan del partido con Bolivia? Carlos.
Toma, a ver, va a ser pelota. Un partido difícil. La altura... Rápido, porque nos tenemos que ir. La altura es muy complicada, pero por la historia nos ha ido bien ahí. Y yo creo que estos 11 guerreros van a dar todo lo posible por ganar. Estoy contigo. ¿Qué más? Mauro, yo creo Mauro, que, Mauro, Mauro. Yo creo que el mejor jugador de... Mauro, dije. ¡Échale, respira! ¡Mauro! Marcelito Mauricio se llama. Mayweather contra Mayweather. Cortito, vamos. Va a ser un partido bastante difícil por la altura. Pero tenemos que armar jugadas con Valdivia. ¿Por qué? Porque Valdivia, cuando yo vi, cuando lo vi, cuando entró el partido, cambió todo. Ya, cambió bueno. Entonces, la inclusión de Valdivia. Ignacio. Chile no tiene que confiarse tanto porque en este partido se confió mucho y perdió. Perfecto. Por eso tiene que ir con todo para poder ganar el partido. Ya, nos tenemos que... Agus, te quiero escuchar. ¿De qué? Es que concuerdo con Nacho que se confía mucho, así se relajan y lo más difícil ahí se ponen las pilas. ¿Quién me falta? Yo. ¿Quién es yo? Marcelo. Yo Marcelito. ¿Qué pasa con Bolivia? ¡Rápido, que nos vamos! ¡Sachi! ¡Vamos! ¡Chile! 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 ¡Nos vamos, muchachos!